¿Qué significa para Misiones este foro? ¿Qué les deja a la provincia de Misiones el foro cocinar? Bueno, como decía, siempre se hicieron por lo menos cosas pensando en el turismo gastronómico. Ahora me parece que en este momento el poder haber hecho el foro en la provincia de Misiones tiene dos objetivos inmediatos, me parece. El primero es un empujón para seguir trabajando y en segundo lugar me parece que tiene mucho que ver también con poder lograr unificar una misma política pública de lo que es el turismo gastronómico, ¿sí? Porque si en la provincia uno tendría un tipo de acciones y en acción otro, me parece que para el turismo no sirve absolutamente nada. Entonces, en este sentido, estas son las dos cuestiones. Y cuando digo el empujón, es lo más importante, porque nos obliga a pensar más agudamente desde un territorio que tenemos, por un lado, una tradición guaraní, es decir, de pueblos aborígenes, por otro lado, lo que es la cultura y la gastronomía criolla, la gastronomía brasilera, la gastronomía paraguaya, y si algo nos faltaba, más de 20 etnias que hoy están bajo la figura de las colectividades que existen en toda la provincia. Entonces me parece que eso ha dado también una simbiosis muy rica y que se expresa y se materializa en la gastronomía. Hoy es como que la provincia se había acostumbrado, viste, las cataratas y las reducciones jesuitas, y la gastronomía parecía como el complemento, porque en algún lado había que comer. Bueno, hoy me parece que estamos pensando que la gastronomía también puede ser un atractivo turístico, es decir, que alguien siempre está dispuesto a venir por la innovación gastronómica y, por supuesto, ya que estamos, ¿por qué no visitamos las reducciones y visitamos las cataratas del Iguazú? Entonces me parece que por lo menos el objetivo y la política desde el Ministerio de Turismo es esa. Y por supuesto, atrás de todo esto, como yo digo, si en esa gastronomía no vemos, en ese plato que uno mide y que uno lo hace, si no ve a las chacras de Misiones, a los pequeños agricultores, a los pequeños productores primarios responsables de la mayor parte de los cultivos, creo que tampoco vamos a estar acertando en una política pública del turismo y en este caso puntual para el desarrollo del producto turismo gastronómico. La gastronomía como parte del paisaje, ¿no? La gastronomía como parte del paisaje y como identidad de un territorio. Creo que tiene que ver puntualmente con esa cuestión. Es decir, un territorio tiene una identidad y creo que acá la gastronomía es esa identidad. Y por supuesto, el paisaje, porque sin el paisaje también no seríamos Misiones. Así que creo que todo eso es lo que nos motoriza a seguir trabajando. Natalia, medio país recorrido con el plan Cocinar, ¿cuál es la experiencia que han recogido hasta aquí? Bien, la verdad es que muy, muy contentos con todo el trabajo que venimos realizando. Básicamente hemos concretado con este de Misiones 14 foros y ha sido muy interesante, muy enriquecedor este proceso, porque justamente estamos trabajando con todos los integrantes de la cadena de valor, con productores primarios, con distribuidores, establecimientos gastronómicos, con el sector turístico, educativo. Es decir, son muy ricas las conclusiones, los trabajos que obtenemos en cada uno de los foros, justamente porque tratamos de indagar junto a los participantes acerca de cuál es la identidad gastronómica que tiene la provincia y cuál es su potencialidad para la puesta en valor por el sector turístico. Notamos con mucha satisfacción que el tema que tiene que ver con turismo gastronómico se está instalando en el país. Realmente es muy interesante la respuesta que hemos tenido en cada una de las provincias, y fundamentalmente nosotros
siempre usamos una metáfora y hablamos de que en cada foro tratamos de dejar una semillita para que el proceso que estamos llevando adelante a través de este equipo interinstitucional de Nación también quede en las provincias y continúe este proceso, que lo continúen trabajando, que traten de fortalecer su oferta turística, diversificarla a través de la mano de la gastronomía fundamentalmente. Recorriste prácticamente media Argentina. ¿Qué es lo que te fue dejando esa semillita en distintos lugares? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuáles fueron las inquietudes que más te llamaron a decir hay que pensar en esto? Fundamentalmente lo que nos llama la atención es la receptividad que tuvimos en cada una de las provincias que visitamos. La gente es muy receptiva a la posibilidad de reunirse, de articular acciones, de pensar en conjunto propuestas e ideas, proyectos. La verdad es que nos sentimos muy contentos con la respuesta que nos ha dado los participantes, porque notamos que hay interés en esta temática y se está viendo como una oportunidad del turismo gastronómico para poder diversificar la oferta de los destinos turísticos, para poder de alguna forma contribuir a la reactivación de las economías locales. Diego Plotier, como coordinador de la Cámara Argentina de Turismo, has viajado prácticamente por media Argentina acompañando al Foro Cocinar. ¿Cuál es la experiencia que la Cámara ha recogido en función de estos viajes que has hecho para la Cámara Argentina de Turismo acompañando al Ministerio de Turismo? Mira, la experiencia es fantástica en todos los términos, personales. Ya que estamos visitando el país y además conociendo gente increíble que tiene algo que aportar, algo que decir en este camino que se arrancó en agosto del 2016 con el Plan Cocinar, con el lanzamiento que hicimos en aquella oportunidad en la rural, ¿no? La verdad que el camino recorrido es fantástico, la información que relevamos es súper interesante porque todos los que participan tienen mucha pasión y esa pasión se transmite en el conocimiento, en las ganas de aportar, en las ganas de hacer, en las ganas de involucrarse, y la verdad que eso también es percibido por las provincias, ¿no? Entonces las provincias, como recién dijera el subsecretario, esto para ellos es un envión para continuar trabajando y desarrollar actividades similares al Plan Cocinar. El Plan Cocinar es un plan bastante amplio y esta es la primera etapa, ¿no? La primera etapa que tiene que Cocinar es este de relevamiento, visitar provincia por provincia. Pero lo que a nosotros nos pone más contentos desde la Cámara es esto, es dejar esta semilla de inquietud, de interés por continuar y tener en cuenta y no olvidar lo importante que es el turismo y lo que significa para el desarrollo de una comunidad, de una provincia y de una ciudad. ¿Cuánta participación que vemos en cada lugar del país que acompañamos junto con ustedes este trabajo, ¿no? Sí, la verdad que es fantástico, la verdad que es súper motivante porque son muchos foros que hacemos, son muchos viajes que se hacen a veces dos o tres por mes, pero encontrar este nivel de gente que lo venimos encontrando en todas las provincias es súper estimulante y nos da la pauta de que estamos yendo, que el Plan Cocinar está yendo por el camino correcto. Y además, con el apoyo y el acompañamiento de la Cámara Argentina de Turismo, donde están todos los jugadores del sector, le da un sello distintivo acompañando al Ministerio. Eso es fundamental, el aporte, la participación del sector privado es sumamente importante. Desde la Cámara articulamos para que todo el sector privado se haga presente con todos sus protagonistas, ¿no? Entre el sector público y privado, de ahí va a salir lo mejor del Plan Cocinar.